Estimados colegas, ¿cómo estamos? Espero y todo de maravilla. Espero que todo se encuentre súper bien en sus casas, en su trabajo, en la universidad, con la familia, en todo. Bien, amigos míos, una vez más, muchas gracias por conectarse para ver este nuevo video. Y para esta oportunidad, vamos a elaborar 9 pastillitas del saber. 9 videos súper cortos en los cuales te vamos a compartir principales ideas que hemos recogido a lo largo de nuestra experiencia de cómo desarrollar estrategias para mejorar el aprendizaje en línea. Estos son: creación de contenido, desarrollo de videos, trabajo en equipo, formas de participación, evaluación online, herramientas de trabajo colaborativo, esquemas y mapas mentales, pizarras, y finalmente, dinámicas. Toma en cuenta que ya sea para un modelo pedagógico o para un modelo andragógico, hay algo muy importante, hay un elemento, hay un factor esencial para todos los estudiantes, y es la motivación. Por tanto, siempre busca iniciar tu sesión de clase con un elemento que llame la atención, un elemento que haga que el estudiante diga, caramba, ¡qué interesante! Un momentito. Tomemos en cuenta de que el estudiante en la actualidad es un consumidor multipantalla por el mismo hecho de ser un nativo digital. Entonces, no nos sorprende que mientras nosotros estamos desarrollando nuestros contenidos en la sesión de clase, es muy probable que el estudiante también esté conversando por WhatsApp, esté mandando una foto por Instagram, esté comentando un estado de Facebook. No obstante, si nosotros logramos capturar, si nosotros logramos enganchar al estudiante desde el principio de la sesión y a ello acompañamos los objetivos, es decir, qué es lo que va a aprender al término de la sesión, vamos a generar una expectativa. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante esta expectativa con el estudiante? Porque a partir de ello, él va a saber ¿qué es lo que va a construir del conocimiento al término de la sesión? Él va a ser consciente que al terminar esa sesión de clase será capaz de hacer algo. Por ello, no te olvides, siempre al inicio de la sesión, lee los objetivos de logro. Eso nos ayudará mucho en incrementar la percepción de valor, en incrementar la percepción de beneficio en cada uno de nuestros estudiantes. Y ahora sí, no se diga más y empecemos con estas pastillitas del saber. Acompáñame. Bien, nuestra primera herramienta es Genially. Para poder ingresar a esta y todas las aplicaciones que te vamos a recomendar, lee la caja de descripciones. Genially nos permite crear contenido interactivo, el mismo que luego puedes exportar a PDF para hacer tus presentaciones mucho más atractivas. Recuerda, no se trata de colocar todos los contenidos en formato texto en una presentación. Es cansado, es aburrido para el estudiante, más aún si lo que va a hacer el docente o facilitador es leer lo mismo que va a encontrar en la presentación. Cambiemos ello. Utilicemos fotografías, flechas, palabras clave, organizadores visuales que faciliten comprender cada uno de los conceptos a los estudiantes y, claro está, acompañados de sus respectivos ejemplos. No te olvides validar los saberes previos, no te olvides interactuar con ellos. Mira qué fácil que es usar Genially. Aquí estamos en el portal. Dale, comienza ahora. Y a partir de ello, dale crear Genially. ¿Qué es lo que quieres hacer? Presentaciones, infografías, hacer de repente un juego, una guía, un video de presentación, que incluso tenemos una pastillita del saber para ello. Hacer una imagen animada o interactiva. Tienes infinidad de alternativas. Vamos en este caso a seleccionar presentaciones. Y acá vamos a seleccionar cualquiera de ellas. Por ejemplo, presentación Einstein. Usamos acá la plantilla en el botón que aparece en la parte inferior derecha y empezamos con la edición. ¿Qué tal si aquí le ponemos
Desarrollo de Estrategias Digitales. Si el título es muy grande, no hay ningún problema. Lo puedes arrastrar, mira, pip, 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 ya está. Y aquí abajito podemos colocar nuestro nombre. ¿Quieres resaltarlo más? Lo marcas y lo pones en negrita. Subrayado. Cursiva. Y luego agregamos otra diapositiva. Añadir página. ¿De qué se va a tratar la siguiente página? Se me ocurre. Va a ser el índice de contenidos. Lo marcas y le das añadir. Y de esa manera vas a poder crear cada una de tus diapositivas y luego las puedes exportar. Además, puedes adaptarlo utilizando la plantilla que te ha dado la universidad, utilizando los colores corporativos y los logos. Otra herramienta bastante conocida es Canva. Canva también te permite crear contenidos, ya sea para las presentaciones, para hacer infografías, para hacer imágenes, incluso también videos. Nos vamos aquí a la esquina superior derecha y ¿qué es lo que vamos a seleccionar acá? El tipo de presentación o contenido que quieres crear. ¿Es un video? ¿Una presentación? ¿Quieres hacer una publicación para tus redes sociales? ¿Se me ocurre que quieres hacer un flyer, un póster? Infinidad de alternativas tienes aquí. En este caso, vamos a utilizar la segunda, hacer una presentación. Para fines didácticos, voy a seleccionar cualquiera. En este caso, esta de aquí. Si no te gusta ese amarillo muy fuerte, cliqueas sobre el fondo y simplemente seleccionas otro color. Mira. Ahí está. Facilito. Doble clic en el título y cambias el nombre de la presentación. De igual manera, también puedes añadir los logos y los colores corporativos de la institución. Para guardarlo, share y luego descargar. ¿Cómo lo quieres descargar? En formato PDF. Tercera herramienta, Animis. En esta también vas a poder crear videos animados. Observa aquí. Puedes utilizar esta página de repente para utilizar tus videos de introducción de clase. Se me ocurre para hacer una pregunta, explicar algún ejemplo o si lo deseas, puedes también utilizarlo al medio de la sesión cuando tengas que colocar definiciones o conceptos muy importantes y que deseas que queden súper grabados en la mente de cada uno de tus alumnos. Al igual que las demás aplicaciones, cada una de estas plataformas tiene una opción free y también una opción de pago. Yo te recomendaría empezar por la opción gratuita. Si deseas darle un toque más profesional, puedes empezar a trabajar con Prezi, una forma muy interactiva y sobre todo bastante visual para poder organizar tus contenidos. Veamos aquí un pequeño ejemplo, en este caso de campañas de pago por clic con Google AdWords. Vemos el título de la presentación, el nombre del expositor y empezamos con esta forma animada a explicar cada uno de los contenidos que vamos a desarrollar. Incluso puedes insertar videos. ¿Qué te pareció? Súper intuitivo. ¿Te imaginas el valor que vas a agregar en tu sesión de clase si desarrollas contenidos de esta manera? De eso se trata, de poder enganchar con los estudiantes y de poder motivarlos a que se queden conectados, que hagan las preguntas necesarias, que pongan en práctica lo aprendido. ¿Has escuchado de CEPO? CEPO es una herramienta que permite que el estudiante haga uso de sus dispositivos móviles para poder validar el aprendizaje. Lo bonito de todo esto es de que se aprende de forma lúdica. ¿Y qué tal? ¿Qué te parecieron estas herramientas? Ponlas en prácticas en el inicio de tu sesión de clase y notarás la diferencia. Yo soy Rafa Trucillos y conmigo será hasta nuestra segunda pastillita de saber. ¡No te la pierdas! ¡Chao!